Estambul, Turquía. F. Guión continúan las investigaciones por la desaparición del periodista Khashoggi. Médicos forenses turcos registraron hoy una furgoneta propiedad del consulado saudí en la que se pudo trasladar al periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido el pasado día 2 tras entrar en ese recinto diplomático, informan medios turcos. Los expertos analizaron durante 3 horas una furgoneta Mercedes Vito con matrícula del consulado saudí que aparece en una de las grabaciones del día en el que desapareció el periodista, según el diario Yeni Safak. 2 horas después de la entrada de Khashoggi en el edificio, la furgoneta salió del consulado y se dirigió a la residencia del cónsul, situada a 200 metros del lugar. El equipo forense analizó la furgoneta con productos químicos usados para detectar restos genéticos. Investigación por desaparición de Khashoggi. Las fuerzas de seguridad turcas también investigan otros vehículos consulares que fueron usados el día de la desaparición de Khashoggi. La policía turca extendió ayer la investigación del periodista saudí al bosque de Belgrado, situado en el noroeste de la provincia de Estambul y a la provincia turca de Yalova, al otro lado del mar de Mármara. El ministro de Justicia turco, Abdulhamit Gül, señaló ayer que el gobierno espera que la investigación dé resultado dentro de muy poco, y justificó el retraso por la dificultad de acceder a los edificios diplomáticos que requieren permisos formales de Arabia Saudí. Periodista exiliado Khashoggi, un periodista saudí exiliado en Estados Unidos desde el año pasado, y crítico con el rumbo autoritario de la monarquía de su país, entró en el consulado saudí en Estambul para un trámite burocrático pero no volvió a salir. Varios medios turcos y extranjeros han filtrado que Turquía tiene pruebas de que el periodista fue torturado y asesinado en el consulado, aunque el gobierno de Ankara no se ha manifestado oficialmente al respecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que ciertamente parece que Khashoggi está muerto y aseguró que, de confirmarse este hecho, habrá duras consecuencias.